hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mazos.cl. Hoy me toca revisar este producto especial de Robin Hood. Anteriormente ya vimos Romeo y Julieta, entonces los voy a dejar invitados para que vayan al canal, revisen el video anterior y puedan enterarse de todo lo que son las novedades que vienen en este producto. El libro, página a página, revisamos también las cartas, los sobres que nos salieron, así que está bastante entretenido. Si quieren, lo van a ver y vuelven a este video. Si ya lo revisaron, bienvenidos a este unboxing de Robin Hood. Lo primero que les puedo mencionar de este producto es que corresponde a toda esta saga de productos literarios, por lo cual podría eventualmente armarse un formato solamente con cartas de la literatura, Tinta Inmortal anterior y bueno, todos los otros que revisamos en el video de productos literarios, que son bastante. Así es que veamos qué viene en esta maravilla de producto. Le tengo bastante fe, sobre todo al cuento, y vamos a eso. A ver, lo primero es que, bueno, es un cartón que en realidad no es tan grueso, pero sirve como un baúl, que viene como, bueno, con el librito, la carta promocional, que la vamos a ver un poquito más adelante. El oro, el libro ilustrado, que viene con todas las ilustraciones de lo que vamos a encontrar en el producto, que también lo vamos a revisar un poquitito más adelante. Y lo otro que viene dentro, bueno, las 30 cartas del producto, que son las que queremos revisar. Y adicionalmente a eso vienen 6 sobres de acero, que vendría siendo la última edición vigente de Mitos y Leyendas. Acá en la contraportada de la caja van a encontrar un resumen de lo que es la leyenda de Robin Hood. Así que, bueno, aprovechen de leerla ahí, pueden pausar el video si quieren. En general, la presentación de este producto tiene que ser muy buena, porque el público objetivo no es necesariamente el jugador competitivo. Al igual que Romeo y Julieta, la presentación de la caja, esta contraportada que va relatando un poco el resumen de la leyenda, hace que sea una introducción al producto en general. Así que, bueno, ya lo vieron. Continuando con la presentación de esto, bueno, viene el libro que lo vamos a revisar después, porque hoy voy a abrir nuevamente los sobres de acero antes de ver el resto, a ver cómo nos va con la suerte. Cáchate, oh, la media suerte. Primer sobre y ya me salió una mega. Recordemos que esta carta también tiene una versión legendaria, si no me equivoco. La voy a poner aquí en este momento. Y en la carta real encontramos el Príncipe Negro, que en las cartas de Tinta Inmortal, Romeo y Julieta, hay soporte a las mecánicas Príncipe, Rey y todas esas cosas media chistosas y entretenidas que salieron en la nueva edición. Siguiente sobre, me sale, bueno, solo una real, el Rey Henry IV, que también tiene soporte a las cartas con la mecánica Rey, Príncipe, y en el producto de ajedrez también salieron cartitas que tienen soporte con Rey y Reina, así que ojo ahí. Siguiente sobre, otra vez, este tótem de Mjörn, que ya me salió también Romeo y Julieta, así que me lo voy a saltar. Siguiente sobre, más chaya. Vamos al otro, creo que voy mal en esta caja. Siguiente sobre, un jinete de la guerra. También no me interesa mucho esta carta, como que no me veo armando un mazo con estos 4 jinetes del apocalipsis. Pero bueno, esperemos que el beta del bazar del tío Lalo lo haga. Se lo voy a cobrar. Respecto a los sobres de acero, hay más unboxing en el canal, así que por eso no me estoy deteniendo tanto en las habilidades de las cartas. Y no te puedo creer, otra voz celestial. Oh, qué man sacuea. En el kit de Romeo y Julieta, bueno, si ustedes lo acaban de ver, los sobres no los alteré para nada. Me salió la misma voz celestial. No puedo tener tanta cueva. Bueno, y la voz celestial también es una carta ultra real que sale bastante poco. Y que también la están dando por coleccionabilidad, por concepto de coleccionabilidad. Así que ahora voy a tener 4 voces celestiales, 2 coleccionistas y un par más de ultra reales. Así que tampoco me voy a quejar, quizás los voy a ocupar o alguna lo voy a dejar en la carpeta para que esté ahí para la eternidad.
y me salió una armadura compuesta, un arma indestructible. Está bastante interesante para el VCR, quién sabe. En fin, bueno, como resumen, otra UR, voces celestiales, los sobres. No puedo reclamar mucho en realidad, igual es buena la carta, así que la vamos a guardar y la vamos a poner en la carpetita, a ver si en algún momento tiene un valor mucho mayor. Ya, pero vamos a revisar ahora lo que es el libro. Voy a ordenar un poquitito acá para que podamos hacer un unboxing más o menos ordenado y se pueda ver también en detalle cada parte del libro. Y bueno, ahí lo puedan juzgar en la casa si les gusta o no. ¿Qué les puedo comentar del libro? El gramaje, al igual que el de Romeo y Julieta, está bastante bueno. Como de hecho, fíjense, voy a bajar un poco la música en este segmento para que escuchen más o menos cómo suena la hoja. Si fuese un papel de mala calidad o un poco más, de un poco menor gramaje, sonaría bastante distinto. Pero la impresión está bastante buena. Pareciera que es como un folleto, no es como un libro como anillado, que puede ser una diferencia a un libro como estantería. Por lo tanto, ocurre esto, que tú al dejarlo encima de la mesa, como que se para solo y genera cierto como resistencia a que quede cerrado. Porque al medio está con dos corchetes, básicamente afirmado todo a las hojas del libro. Pero bueno, vamos a ver el detalle y bueno, si quieren sacarle fotos a los textos aquí, bienvenidos sean chicos. Voy a poner también en este sector de la cámara las imágenes que corresponden a cada una de las partes del relato. Lo primero que vamos a encontrar, bueno, una bienvenida a lo que es esta como presentación del producto de José Luis Flores. Que recordemos que José Luis Flores es quien hizo el libro de Dominio, que lo vamos a revisar en otro video del canal. Así que aquí está como la presentación de Robin Hood, el rebelde eterno. En la primera hoja ya empezamos a ver las cartas Robin Hood y bueno, ahí las pueden ir apreciando. Robin Hood es un legendario forajido heroico, originalmente nacido del folclore inglés para posteriormente ser presentado en la literatura. Fue una figura popular durante la Baja Edad Media, cuyas primeras baladas referentes a este personaje datan del siglo XV. Según estas baladas, estamos frente a un arquero y un espadachín muy hábil. En algunas versiones de la leyenda se lo representa como de noble cuna y en los relatos modernos a veces se lo representa como un luchador de las cruzadas antes de regresar a Inglaterra para encontrar sus tierras tomadas por el sheriff. Sin embargo, en las versiones más antiguas conocidas, es un miembro de la clase de los terratenientes sajones. Tradicionalmente, es representado completamente vestido de verde, lo que además lo vincula con el mundo celta. Su característica principal, y que además resalta aquello que lo hizo único, es que robó a los ricos y se los dio a los pobres. Su partidismo de la gente común y su hostilidad hacia el sheriff de Nottingham son características registradas de su leyenda. Robin Hood es un gran ejemplo de la oralidad, creciendo e invadiendo tanto a la alta cultura como a los medios modernos. La historia del bandido que lucha por su pueblo aún resuena en nuestras vidas. Este libro está íntegramente ilustrado por Francho, hoy en nuestras manos. Yo esto lo estoy leyendo de la bienvenida del libro. Nos invita a descubrir la leyenda de los bosques y a reflexionar sobre la libertad y cuánto estamos dispuestos a dar para obtenerla. Así es que esa es como la bienvenida a Robin Hood. Bueno, las siguientes páginas va mostrando el detalle de la historia y también están acompañadas por cada ilustración de Francho. Vamos a revisar ahora lo que nos interesa, que son las cartas. Vamos a partir primero por la carta promocional. ¿Por qué digo promocional? Por esto mismo de acá abajo. Si se dan cuenta, dice Tinta Inmortal 2, que es la segunda parte de la colección de Tinta Inmortal, 64 de 60. Eso me genera una gran duda. Significa que hay dos cartas más de Tinta Inmortal que no hemos visto, porque la de Romeo y Julieta era la 61. Y aquí tenemos esta arma UR de coste 1, que se llama Trampa Colgante, y su habilidad es: en respuesta a que un aliado utilice su habilidad, puedes pagar un oro para cancelarla
y portar esta arma sobre ese aliado. Creo que hay un problema de reacción o idea mía, no lo sé. El portador pierde su habilidad y no puede atacar ni bloquear. Así que está bastante interesante la habilidad de la cartita. Como que cuando vaya a jugar o activar la habilidad de un aliado, paga ahí un oro y le pones el arma al portador. Lo cual significa que esta arma va a estar rebotando de lado de la mesa de un lado a otro. Creo que el desarrollo de esta carta en tiempos de pandemia, en donde estamos todos jugando remoto, creo que no beneficia mucho. Pero bueno, es lo que hay. Esa es una carta promocional que viene fuera del kit. Y vamos a revisar ahora las 30 cartitas. En donde quizás me voy a ir deteniendo en las que son como más interesantes y puedan ver juego o vayan a romper un poco el formato de juego. Recordemos también, antes de pasar al detalle, que en esta colección vamos a encontrar cartas de toda la frecuencia, lo cual le da un soporte a todos los formatos de juego. Hay algunas que son vasallas y cortesanas también. Se pueden pasar a fijar ahí. Esas van a incluirse directamente en el formato infantería, que pueden llegar a molestar un poquitito para darle también un poco refresco. Las anteriores ediciones de Tinta Inmortal, bueno, la edición anterior de Tinta Inmortal solo tenía soporte para el formato Imperio. Así que acá igual es una novedad bastante buena, porque no solamente el formato Imperio se ve beneficiado. Y las cartas que son como frecuencia cortesano o vasalla, fíjense que también vienen con foil, así que eso igual le da cierto sentido coleccionismo. Ya, vamos al detalle de las cartas. La primera, yo creo que está más allá de la habilidad, la leyenda de Robin Hood era básicamente robarle a los ricos para darle esas como riquezas a los pobres. Y que haga referencia a rampear oros, encuentro que es bastante simpático, puede ser la palabra, yo creo. Que va muy de la historia con la leyenda. Así que la habilidad inicial, que si hace daño puede robar cartas hasta tener la misma cantidad de cartas en la mano del oponente. Si hay un oro entre esas cartas que yo robé, puedo poner un oro en mi zona de oro pagado. Cuando entra en juego, si tu oponente controla más oros que tú, puedes ganar el control de un oro oponente. Esto es básicamente para compensar un poco la cantidad de oros que hay en mesa. Y Robin Hood creo que representa 100% eso. Es como, oye, tenéis 4 oros más que yo, voy a tratar de que repartamos la riqueza. Me gusta mucho la carta en ese sentido. Creo que la leyenda y la habilidad está muy bien trabajada. Así que ahí una estrellita al equipo de desarrollo de este producto. Y si lo combinamos con Lady Marianne, creo que el combo está clarísimo, ¿no? Cuando entra en juego buscáis un aliado luz en tu mazo castillo que, oh mira, Robin Hood también es luz y su habilidad avanzada, si el aliado buscado es Robin Hood, puedes jugarlo reduciendo su coste en un oro, luego roba una carta. Entonces, además de poder rampear con el Robin Hood, porque si lo vas a jugar primer segundo turno, te llega a salir un oro, lo juegas y además le vas a dar furia, entonces se va a estar cumpliendo la otra habilidad. Entonces, oye, está bastante interesante ese combo de Robin Hood con Lady Marianne. De la Abadia, no tengo nada que decir. Está totalmente rota esta carta, está a otro nivel. Un removal con patas, como digo yo, bastante útil quizás. Este talismán para el BCR, el interrumpir la boda, está cochinito con la habilidad inicial. Baraja una carta en juego que no sea oro. Creo que por uno de oro es bastante potente la habilidad. Y además, la habilidad lanzada lo puedes jugar en respuesta a una habilidad oponente. Y si lo haces, lo destierras y además robas una carta. Creo que está bastante, bastante bueno. Al igual que en el producto de Robin Hood, bueno, igual hay cartitas que destacan, quizás en el sellado o en algún formato quizás menos loco como Imperio. Pero hay varias que quizás me gustan. Pero no las voy a destacar tanto quizás como las otras que voy a poner más adelante. Destaco sí la importancia, no sé, del personaje del Sheriff de Nottingham. Aunque tiene un coste alto, igual el beneficio es bueno, como que entra robando y te controla un poco los otros oponentes. Hay una carta que me gusta, que es este Justas, que para hacer una carta de BCR o infantería es muy buena, de hecho se parece mucho a Duelo a Muerte,
Y bueno, como lo comenté anteriormente, el duelo o muerte se conocía al duelo de saurios. Así es que esta cartita da una versatilidad muy buena, la posibilidad de robar al cartas por coste 1 de un talismán. Creo que es buenísima, creo que no tengo ni siquiera que justificarlo. Y el hecho de la habilidad inicial que te permita hacer un removal, creo que la hace una carta muy jugable en formato infantería. Te encargo el dolor de cabeza que va a generar este arco de Robin Hood con Robin Hood en mesa. Buenísima la carta. Un poquito más adelante vamos a ver dos oros que son de infantería, que son muy buenos, de verdad. Hay uno que te hace robar o barajar y el otro destierra una carta al cementerio, que son estos oritos que estamos viendo recién. Y hay una carta para el formato infantería, BCR, bueno, Imperio, que no sé por qué la incluyeron, que es esta captura de Marianne. Es literalmente una red de plata de primer bloque, claramente adaptada. Tiene algunas como mejoras quizás también. Y está buenísima. Por un coste 1 yo creo que corre filete en el mazo. Y por favor, para BCR, vayan restringiendo esta carta porque está cochina. Está muy cochino el Ricardo Corazón de León. Este efecto de que puedas descartar una carta para mirar dos de la mano de tu oponente al azar y puedes jugar una de esas reduciendo su coste en 2 oro y descartar la otra, está roto. No sé si la pensaron así de un principio o le hicieron ajuste final, pero creo que se pasó un poquitito esa carta, honestamente. Bueno, como resumen, voy a ser súper honesto con todo. El foil de las cartas como que no me convence todavía. Siento que le falta algo de brillo, pero se ve muy opaco. No sé cuál será la técnica que habrán aplicado acá, pero siento que no brilla tanto como otras cartas. De hecho, me pasa lo mismo que con el producto de Romeo y Julieta, que la carta promocional tiene un brillo muy distinto a las que vienen en el kit. Así que ahí hay una diferencia. Miren, hace poquitito abrí unos sobres de contraataque y claro, acá se nota totalmente la diferencia de, no sé, del foil de la ciudad dorada versus la que ya vimos anteriormente. Particularmente lo que es Tinta Inmortal 2, como que no me gusta tanto el foil, pero sí las habilidades están bastante interesantes. Quizá podríamos destacar eso solamente así como un punto alto. Pero lo que es el foil y el sentido coleccionismo, como a todos nos gustan que las cartas brillen harto, se vean bonitas, no hay tanto como detalle. Ahora, las ilustraciones están muy, pero muy bien hechas, está muy bien trabajada. Aparte de que el frame de las cartas también tiene unos detalles que lo hace que se vean bastante particulares estas cartas. Como que uno ya al reconocerlas desde lejos, uno sabe que es de Tinta Inmortal. Aparte que este dragoncito, que es como el logo de la edición, está muy bonito, muy bien trabajado y bueno, es como totalmente literario, es como casi si fuera una pluma de lo que está escribiendo. Así que eso respecto a las cartas, bueno, estas no, que se colaron, a las cartas de Robin Hood y bueno, la carta promocional y la tercera, cuarta, quinta voz celestial que tengo ahora de acero, así que ya no sé qué hacer. Quizás se va a quedar en la carpeta. No sé si siquiera voy a jugar 3 copias. Así que chicos, eso sería por ahora. En el siguiente video vamos a revisar las cartas de Hermanos Grimm. Los músicos de Bremen y todo lo demás. Así que los dejo invitados. Nos vemos y nos estamos viendo en la siguiente. Chau chau.